Aviso importante. Hola familia, recuerda, estamos regalando un viaje a Japón. Si quieres ganártelo, solo ve este video hasta el final. ¿Has sentido que tienes un día con suerte? Por ejemplo, encontraste dinero en tus bolsillos, que no sabías que estaba ahí. O tu mamá te sorprendió con tu comida favorita. O en la escuela, se canceló el examen para el cual no habías estudiado. Sí, todos hemos tenido suerte, pero hoy te mostraremos casos de personas que tuvieron mucha suerte. Tanta que esa suerte le salvó sus vidas. Y todo fue grabado en video. Es por eso que tu Cosmópolis te presenta 15 personas con mucha suerte, que fueron grabadas por cámaras. Antes de comenzar, en tu Cosmópolis estamos encantados con la aplicación de OneFootball. Es una maravilla, está genial. Si tú eres amante del fútbol, esta aplicación te va a fascinar. Y lo mejor es que es gratis. Sí, no tienes que pagar un peso por ella. Si la quieres, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación, esperar un momento que cargue y luego seleccionas a tu equipo favorito y le das OK a las notificaciones. Es importante que actives las notificaciones para estar muy al tanto de las actualizaciones del mundo del fútbol. Bueno, ya que activamos las notificaciones, le damos empezar ya. Y ahora vamos a perfil y escogemos una selección nacional. Luego nos vamos a noticias y así tenemos las noticias tanto de la selección que elegimos como del equipo que seleccionamos al principio. La verdad, a mí se me hace muy buena la aplicación y lo que más me gusta es que es completamente gratis. Si amas el fútbol, tienes que tener OneFootball en tu celular. Te dejo el link de descarga en la descripción. Y te repito, es completamente gratis para Android y para iOS. Ahora sí, comencemos. 1. ¿Cuántos hemos cruzado una avenida tratando de librar y esquivar los automóviles, camionetas y camiones que por ahí circulan, sintiendo que los carros casi nos atropellan? Y pues esta madre y su hijo lo hicieron, pero con mucha suerte, ya que logran esquivar un vehículo que estuvo a punto de atropellarlos. Si no fuera por el increíble reflejo del niño y del automovilista, estaríamos viendo una terrible desgracia. Dos. A las personas cuando viajan les encanta tomar fotografías y videos, y esto a veces les hace correr terribles peligros. En este caso, podemos observar a una persona disfrutando y fotografiando de un bello tren, sin darse cuenta que del otro lado venía otro tren a gran velocidad, que le pasó tan cerca a uno de los turistas, que se ve su cara de sorpresa al darse cuenta lo que había ocurrido. Cuando vemos algo impactante cerca de nosotros, lo primero que hacemos es asomarnos con cuidado, ya que nos gana la curiosidad. Y al ver que supuestamente no hay peligro, pues todo nuestro cuidado se va. Pues este hombre que viste de blanco se salvó de un pelito, ya que la tierra se abrió al instante después de que él pasara por ese lugar. Quien diga que un bombero no es un héroe y en cada momento arriesga su vida, tal vez necesite ver este video. Y es que este bombero, mientras está intentando apagar el fuego, se resbala, pero el peso de su uniforme y de su herramienta hace que no pueda ponerse en pie. A los pocos instantes, un compañero lo salva, pero si no, tal vez no viviría para contarlo. Los rayos son imponentes, como prenden el cielo con su luz y muestran su gran poder, pero todo se disfruta si estás lejos de él, ya que cuando impacta unos metros de ti es terrorífico, como les pasó al señor y al niño, ya que salieron dando gracias de estar vivos. ¡No!
6. Cuando cruzas una calle caminando y los autos tienen semáforo en rojo, pasas con mucha tranquilidad y hasta ni te fijas. Qué bueno que este joven sí se fijó, ya que si no lo hubiera hecho, no hubiera visto cómo un camión choca con un auto y va hacia él a toda velocidad. Pero su buena suerte lo hizo salvarse. Pero aún así, aunque hay gente que se fija como el joven, hay otros que no como esta señora, y todavía parece molesta cuando una ambulancia para a toda velocidad para no atropellarla. Gracias a los buenos reflejos del conductor, la señora tuvo mucha suerte. Pero no solo hay que tener cuidado mientras uno va cruzando la calle, sino también cuando caminas sobre la banqueta, ya que te puede salir algo que no te esperas, como un carro a toda velocidad. O peor aún, cuando uno está cargando gasolina, como este señor que tuvo el susto de su vida. Esto mientras cargaba gasolina y un carro le salió de la nada. Lo bueno es que solo fue un susto y nada más. Por otro lado, ¿a quién no le gusta la nieve? Bueno, a la mayoría de personas les encanta, pero no está tan genial cuando vas sin control en tu auto, en una autopista y en sentido contrario. Lo increíble es que logras esquivar todos los carros. Si no lo hubieran grabado, nadie lo creería. ¿Alguna vez has escuchado la frase, me lleva el tren? Bueno, a esa señora literalmente casi se la lleva. Y es que ella se le hizo fácil no seguir las instrucciones de no pasar, pero rápidamente se dio cuenta de su error y regresó, para así salvar la vida con suerte. Ahora bien, todos después de ver Rápido y Furioso, pensamos si podríamos hacer esas maniobras con nuestros carros, pero tal vez no deberíamos intentarlas, ya que podemos poner en riesgo nuestras vidas o las de otros, como en este caso, donde si no hubiera sido por suerte, la imagen fuera muy oscura. Este hombre ni se dio cuenta que su vida estuvo en riesgo y que tiene mucha suerte, ya que un carro sin control pasó a su lado y él siguió cambiando su llanta ponchada. Has sentido camiones en carretera que pasan muy cerca de ti y en las curvas hasta como que se levantan. Bueno, eso no es nada comparado con lo que vivió este automovilista, que de un momento a otro vio como la carga de un camión se le cayó encima. Aunque al final, no pasó. Increíblemente, tuvo suerte. No solo los humanos tenemos suerte, también los
los animales, como este perrito que cruza una avenida y antes de ser atropellado, sus buenos reflejos le ayudan y de ahí solo decide seguir su camino. ¡No! Dejamos este para el final. Y es que este niño no se dio cuenta que cruzar una calle puede ser muy peligroso si no se tiene cuidado y la pasas corriendo. Tal vez nunca se le va a olvidar después de esto. Y lo más seguro, a ti tampoco. Ahora sí, familia, ya que conoces estos 15 casos de personas que tuvieron mucha suerte, ¿tú qué piensas? Sí, es increíble. Ahora tú cuéntanos, ¿cuándo en tu vida has tenido mucha suerte? Yo, por ejemplo, tengo mucha suerte al tenerlos a ustedes. Los quiero mucho, familia. Ahora sí, si quieres ganarte el viaje a Japón, es súper sencillo. Solo dale like a este video, compártelo y suscríbete a este canal en este momento. Si tienes alguna duda, solo checa nuestro Facebook de Tu Cosmópolis. Sí, así de fácil ya estás participando para ganarte un viaje a Japón este 31 de julio. Recuerda, es un sorteo mundial donde puedes participar no importa de qué país seas o vivas, ni tu edad, ya que tú puedes ganar. Por el momento es todo, familia. Los quiero mucho y gracias por su apoyo. Y en verdad, tengo mucha suerte por tenerlos a ustedes.